Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad, día lunes 14 de junio del 2021. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Venimos recién de la maternidad Estela de Carlotto. Los trabajadores sanitarios están llevando adelante una radio abierta reclamando por seguridad, material que está editando en estos momentos Armaño y que vamos a ir compartiendo a lo largo de este noticiero. Estamos muy cargados de información. Seguramente va a haber una continuidad informativa muy cercana entre hoy y mañana, porque parte de los materiales los vamos a ir compartiendo mañana seguramente, porque hay realmente mucho. Sin más preámbulos, vamos con las vías de contacto. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, @semactualidad. Instagram, Moreno Noticias, guión bajo, primera edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11-50-55-69-11. Las vías de contacto, la hermosísima voz de Naomi Ailén París, desde sus hogares, Karina Serey, Juan González, Víctor Parada y Cristian Armaño, y en los estudios del canal, el dúo dinámico. Calle, papá, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué no hubo? ¿Música? Estoy solo, me estoy tirando de un lado para el otro, señor. ¿Y por qué, Federico? Federico está trabajando. Ah, bueno, con razón. Con razón se nubló como se nubló, Che, se viene el frío, Martín, ¿Viste la moto? Sí, se sintió, se veían nubes negras de frío. Sí, bueno, esas nubes negras es de frío. Así que prepárate para cuando te vayas. Va a estar bastante fresculi el tema. Bueno, tenés buena noticia, Martín. Me contabas ayer. Ah, sí, me van a vacunar. Qué emoción. COVID. ¡Qué emoción, Martín! A ver, ¿cómo ves que te van a hacer? ¿De qué? ¡Me van a vacunar! ¡Vamos! Ahora sí, bueno. Nada, ayer estaba re contento. Estaba justo con mi mamá que me estaba arreglando unos pantalones. Y le digo, ¡mamá! ¡Mirá! Le digo, y estábamos todos y saltábamos, nos abrazábamos todos. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito momento! Sí. Bueno, bien, ¿cuándo te toca? El viernes, a las 11. 11 de la mañana, ¿dónde? En la universidad, así que el que quiera y que le dé, haga autógrafos o lo que sea, voy a estar ahí. ¿A partir de las 11 estás ahí? A partir de las 11 estoy ahí, hasta las 11 y 5 voy a estar dando autógrafos, después nada más. Y nada, que se suscriban a Cocina Pau. Y tirá el chivo. Bueno, vamos con lo dado del clima. ¿A dónde está? Acá está. Hoy, no, este no puede ser. No, ¿le pifiaron los días? No, ¿cómo? Ah, sí. Y me lo pasaron hace media hora por lo menos. Ay, no. Lunes 14 de junio del 2021. Interprétese lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero la gente lo está viendo bien, ¿eh? Ah, ¿la gente lo está viendo bien? ¿Ustedes en el... lo corrigieron después? Claro. ¿Sí? Ahí está. ¡Qué chamullero que sos! Bien. Ahí estoy mirando. Mentira, mentira, vos fijate. ¿Qué? Lo estoy mirando. Ahora tengo el delay. No, fijate, Rodri, ¿qué está viendo? Poné el canal que está saliendo al aire. Hoy la mínima 3, la máxima 17 y en cualquier momento se viene la temperatura más baja. Para mañana martes 1 va a ser la mínima, 14 la máxima. El miércoles que tenemos fútbol, vuelve el fútbol el miércoles. Vamos a transmitir Midland Atlas a partir de las 15:30 horas desde Libertad de Merlo con mis relatos y mis comentarios. Y mi puesta al aire, porque Karina va a hacer cámara y yo después hago todo el resto. 3 la mínima, 12 la máxima el jueves. 3 la mínima, 12 la máxima el viernes. 4 la mínima, 13 la máxima. Nublado todo el fin de semana.
Así que ahí lo cambiaron. No, no cambiamos nada, siempre estuvo así. Sigue siendo tu trabajo que nosotros hacemos el nuestro. Bueno, vamos, escúchame, ahí les acabo de mandar un flyer que la Municipalidad de Moreno lo mandó hace instantes nada más con las nuevas medidas sanitarias, así que si lo pueden bajar porque lo vamos, te lo voy a pedir ahora inmediatamente, después de las placas de la región. Vamos con la situación epidemiológica por COVID-19 en Moreno. Reporte correspondiente a la tarde de este domingo 13 de junio. Sí. Casos confirmados 259, recuperados 252 y se registraron dos fallecidos más. A ver, se está achatando la curva de contagios. Esto está siendo evidente desde hace unos días atrás. A ver, esto hay que tener en cuenta que estos contagios son los de entre una semana y 10 días atrás. Bajó. ¿A qué se debe? A las medidas que había implementado fuertemente el gobierno, a que no hizo tanto frío. Bueno, lo vamos a saber en los próximos días. Los casos confirmados en Moreno son 51.298, recuperados 46.834, primera dosis de vacuna 121.841 morenenses, la segunda dosis 23.985. Y se registran, lamentablemente, 1.132 muertos por coronavirus en el partido de Moreno. Esto que le decía también con respecto al achatamiento de la curva se refleja en el porcentaje de hisopados que da positivo. Se viene manteniendo, viene un descenso, no muy significativo, pero descenso al fin, en los últimos 10 días. Habíamos arrancado el lunes de la otra semana, casi en un 46%, 47% de positividad, es decir, cada 100 hisopados, 47 daban positivos. Hoy bajamos casi 10 puntos, estamos en 37, es decir, de cada 100, 37 dan positivos. Los fallecidos por coronavirus en la República Argentina, 85.343, tasa de letalidad del 2,1%. En la provincia de Buenos Aires, 43.798, letalidad del 2,5%. Y en Moreno son 1.132 los fallecidos, lo que da una tasa de letalidad del 2,2%. Esto tiene que ver con Moreno y las estadísticas que tenemos de Moreno en estos últimos días. Son 726 más que el viernes los positivos y 1.749 más que el pasado día lunes. Los fallecidos son 11 más que el viernes pasado y 46 se registraron la semana pasada. En una semana, 46 fallecidos. Estamos en 1.132 ahora. Y la cantidad de vacunas en Moreno son 146.632, las dosis, primera y en menor medida segunda. 4.519 se aplicaron desde el viernes y 16.260 desde el lunes de la semana pasada. Pará, porque ahora me acordé que Marcarina me dijo que hoy a la mañana actualizaron el parte epidemiológico en la provincia, a ver qué es lo que registra como fallecido en provincia, un fallecido más. 1.133 son los fallecidos que registra la provincia de Buenos Aires. Quería chequear ese dato. Bueno, vamos con la región, chicos. Sí, señor. Bueno, Moreno, 51.298 casos positivos, 1.132 fallecidos, reporte correspondiente a la tarde de ayer, como decíamos. 146.632 dosis de vacunas aplicadas, 46.834 recuperados. General Rodríguez, 12.146 los positivos, 171 los fallecidos, 41.961 dosis de vacunas aplicadas, 11.230 recuperados. Luján, 13.426 positivos, 325 fallecidos, 47.741 vacunas, 12.307 recuperados. San Miguel, 35.370 positivos,
837 fallecidos, 85.742 dosis de vacunas aplicadas, 31.810 recuperados. Malvinas Argentinas, 26.616 positivos, 794 fallecidos, 100.042 dosis de vacunas aplicadas, 23.450 son los recuperados. La siguiente tabla, encabezada por el partido de San Martín, 50.130 positivos, 1.419 fallecidos, 137.398 dosis de vacunas aplicadas, 44.727 personas se recuperaron de la enfermedad. Hurlingham, 20.518 casos positivos, 591 fallecidos, 79.635 dosis de vacunas aplicadas, 18.671 recuperados. 34.164 son los positivos en José C. Paz, 776 las personas que fallecieron por la enfermedad, 71.752 dosis de vacunas aplicadas, 32.358 recuperados. Pilar, 46.552 positivos, 699 fallecidos, 111.338 dosis de vacunas aplicadas, 43.682 recuperados. De Escobar, 27.878 positivos, 671 fallecidos, 71.861 dosis de vacunas aplicadas, 24.101 recuperados. 3 de febrero, 40.877 positivos, 1.180 fallecidos, 129.219 las dosis de vacunas aplicadas, 36.587 recuperados de la enfermedad. La última tabla, encabezada por el partido de Morón, que sigue con un alto porcentaje de vacunados en relación con su población. 35.503 son los casos confirmados, 1.123 los fallecidos, 165.141 las dosis de vacunas aplicadas, 31.789 recuperados. Ituzaingó, 20.366 positivos, 592 fallecidos, 74.150 las dosis de vacunas aplicadas, 18.270 los recuperados. En Merlo, 50.924 los positivos, 1.467 los fallecidos, 146.282 las dosis de vacunas aplicadas, 45.030 los recuperados. Marcos Paz, 6.103 positivos, 135 fallecidos, 28.156 dosis de vacunas aplicadas, 5.262 recuperados. Y La Matanza, 149.345 casos positivos de COVID-19, 3.964 fallecidos, 441.993 dosis de vacunas aplicadas, 133.937 son los recuperados. El total en la provincia de Buenos Aires de contagiados por coronavirus, 1.727.975. Los fallecidos, 43.798 bonaerenses. Dosis de vacunas aplicadas, 6.060.843. Y recuperados de la enfermedad, 1.548.151. Lo que marca las estadísticas que cotidianamente nos manda Karina Cereijo, 621.216 son los casos positivos de COVID-19 en la región. Recordemos que la región que evaluamos nosotros es la que compartíamos hace instantes: Moreno, General Rodríguez, Luján, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Martín, Hurlingham, José C. Paz, Pilar, Escobar, 3 de febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz y La Matanza. Bueno, decíamos 621.216 casos positivos de COVID-19, 7.546 más que el viernes, de los cuales 726 pertenecen a Moreno, y 19.970 más que el lunes de la semana pasada. Los fallecidos, 15.876, 187 más que el día viernes, y 11 de ellos son de Moreno, y 572 más que el lunes pasado, 46 siendo del partido de Moreno.
las dosis de vacunas aplicadas, 54.135 más que el día viernes y 189.755 más que el lunes de la semana pasada. Esas son las estadísticas. Y nos estuvieron preguntando desde el viernes a la tarde en qué fase estaba Moreno. Bueno, finalmente hoy a la mañana, hace instante nada más, cuando se lo pasé a Martín, cuando se lo pasé a Federico, cuando se lo pasé a Karina, la Municipalidad de Moreno sacó este flyer. ¿Lo tenés a mano? Sí, al aire. ¿Listo? Perfecto. Dice, en Moreno estamos en fase 3, desde el 12 hasta el 25 de junio. Recordemos que el decreto de necesidad y urgencia, firmado por el presidente Alberto Fernández, que sería el último porque ya después se adhería por ley, es hasta el 25 de junio. Nuevas medidas sanitarias, restricción de circulación nocturna, que en realidad es lo mismo que pasaba antes de este endurecimiento del aislamiento debido al crecimiento de casos estas tres semanas últimas. Volvemos a lo anterior. Restricción de circulación nocturna desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana. ¿Esto está bien? A ver. Porque estamos en fase 3, eso seguro. Pero alguien quiero chequear algo con Provincia de Buenos Aires, porque si no se me pasó de largo esto. Dijimos que estamos en fase 3, ¿no? Sí, señor, fase 3. Dejale la placa, un cachito que estoy chequeando. Sí, sí, algo. Sí, sí. Está bien, sí. Sí, sí. Modificaron la. Mirá vos. No me había percatado de ese detalle. En Provincia de Buenos Aires modificaron el horario de circulación. Entonces, de 0 horas hasta las 6 de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana no se puede circular. Locales gastronómicos desde las 6 hasta las 23 horas podrán atender al aire libre y el interior con aforo de hasta el 30%. Luego de las 23 horas, solamente envío a domicilio y retiro por el local. Interesante también ese cambio. Centros comerciales y shopping, solamente locales comerciales con un aforo de hasta el 30%. No incluye patio de comidas ni espacios recreativos. Hago una corrección entonces. A ver, es volver a tres semanas atrás, pero con alguna libertad más. Reuniones sociales en espacios públicos, al aire libre, hasta 10 personas. No están permitidas en domicilios particulares. Actividades deportivas, culturales y recreativas, hasta 10 personas al aire libre. Suspensión de actividades deportivas en espacios cerrados como gimnasios y natatorios. Eventos religiosos. Bueno, porque estoy. La verdad que como lo mandaron hace un rato y yo estuve en la calle. Bueno, vos sabés que acá hay una diferencia con Provincia. Provincia dice natatorios y en espacios cerrados, sí, hasta 10 personas. Es lo que dice Provincia. Gimnasios dice que también con un aforo al 30% con amplia ventilación natural. Y acá el flyer dice que no. Suspensión de actividades deportivas en espacios cerrados como gimnasios. Si te paso una captura, ¿la podrás pasar ahora, Martincito? Pasame, yo sé pasame. Que te complico, no, yo sé pasame, que te complico la vida. Pasame. Yo sé que te complico la vida. Pero bueno, viste, cosas que van surgiendo. Yo no tengo toda la culpa esta vez, porque lo mandó recién la Municipalidad de Moreno. Ahí te lo pasé, Martincito. Bueno, decíamos, eventos religiosos, hasta 20 personas al aire libre, clases presenciales para los niveles inicial, primario y secundario, bueno, lo que vuelve el próximo día miércoles, y suspensión de casinos, bingos y salones de fiesta. Avísame cuando lo tenga, Martincito. Esto lo mandó hace instante nada más la Municipalidad de Moreno a través del WhatsApp de prensa. Entonces las nuevas medidas sanitarias del 12 al 25 de junio. Hay sí, diferencia con el enlace. Perfecto. Perfecto. Ahí lo que le pasé a Martín tiene que ver en la columna segunda, donde está en amarillo, la primera es fase 2, que estábamos hasta el viernes, la segunda fase 3, la cuarta fase 4 y obviamente la quinta fase 5.
Lo que dice Provincia de Buenos Aires, esto es oficial. Es más, se dice actividades por fase 14 del 6, del 21. El PDF dice que en natatorios en espacio cerrado hasta 10 personas y gimnasios en espacio cerrado con amplia ventilación natural, sí, hasta 30 personas. Hasta el 30%, perdón. Hasta el 30%. Hay una diferencia claramente entre lo que mandó la municipalidad y lo que mandó la municipalidad junto con provincia. Bueno, ¿qué más te ve? Porque Karina me llenó de datos. ¿Tenés la jornada de abordaje territorial por COVID-19? ¿Ahí a mano? Perdón, tenía apagado el micrófono, sí. Perfecto. Jornada de abordaje territorial por COVID-19, operativo detectar en el barrio. Lunes 14 de junio, Paso del Rey. Bueno, esto ya está terminando, ¿no? Sí, ya terminó. En la Plaza Buscán está. Martes 15 de junio, Cuartel Quinto, Barrio El Vergel, Ruta 24 y Araucanos, en la entrada del barrio El Vergel, de Nueva 12. En Cuartel Quinto también en el barrio San Norberto, Ruta 24 y Allende, de 9 a 12. También en Cuartel Quinto en Barrio Mayor del Pino, Ruta 24 y Baigorria, de 9 a 12 horas. El miércoles van a Francisco Álvarez, al barrio Luchetti, Merendero Lucas, el arreo 3851, entre Ayola y Ayerza, de 9 a 12, y en Trujillo, en la Plaza de Villa Ángela, Hernandarias y Plus Ultra, de 10 a 13 horas. Esas son las jornadas de abordaje territorial. ¿Qué más tenés, Martín? Así vamos. El centro de isopados, vacuna libre para mayores tengo. Perfecto, bueno. Eso es importante, esto lo estábamos, creo que lo llegamos a comentar el... Yo no me acuerdo si lo llegamos a comentar el no, día... No, yo día... me acuerdo que para mayores de 70, no para 60. Bueno, esto lo anunció, porque lo anunció el gobernador, viste que compartimos un segmento de la conferencia de prensa, porque estaba ocurriendo el momento que estábamos al aire, y en un momento previo a donde nosotros enganchamos la conferencia de prensa, había anunciado lo que empezó a pasar a partir del sábado. Vacuna libre para mayores de 60 años. Todas y todos los mayores de 60 años que aún no hayan recibido la primera dosis pueden dirigirse sin turno al vacunatorio más cercano. Deben presentarse con DNI que acredite domicilio en su ciudad. ¿Claro? Es decir, tenés más de 60 años y no te vacunaron. Estabas esperando la vacunación. Bueno, no hace falta ni que revises la app ni que te otorguen un turno, sino que podés ir libremente a vacunarte en cualquiera de los vacunatorios. A ver, aclaremos una cuestión, porque esto no lo dice el flyer, y está mal que no lo diga, que tiene que ver también con la cantidad de vacunas que tengan provistas. Digo, puede pasar que llegues temprano y te digan, no, mira, no tenemos ahora. Y si vas a las 3 de la tarde, te dicen, sí, tenemos, porque no vino, no sé qué porcentaje estará ahora, pero en un momento era un 20% de personas que no se iban a vacunar, digamos que tenían turno y que no iban a vacunarse. Entonces, si vas temprano y tienen asignada toda esa vacuna, te van a decir que no. Si vas a la tarde, cerca del horario que finaliza los turnos, 3 de la tarde, ponele, 4 como muy tarde, ahí te van a poder decir si les quedaron. Hay que tener un poco de paciencia también con esta cuestión. Es una pena que no lo diga el flyer, porque la verdad que la comunicación del Estado en general ha dejado mucho que desear en esta pandemia, muchísimo que desear. Tal es así que la clarificación de la fase que estaba Moreno la hizo el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en TN. Ahí clarificaron en qué fase estaba, por ejemplo, Moreno. En realidad, Moreno y los 39 distritos restantes que conforman el AMBA, incluido General Rodríguez. Pero no, un desastre. La comunicación realmente
un desastre. A ver qué más nos mandó Karina Cereijo, que nos mandó mucho. Centro de hisopados tengo. Centro de hisopados, horario de atención de lunes a sábado de 7:30 a 16:30, Nemesio Álvarez, Pueblo Municipal de Salud. Los días de lluvia no se realizan hisopados. Esto ha generado alguna polémica. En General Rodríguez, COVID-19. General Rodríguez, información sobre hisopados de COVID-19. La línea de SAME para evaluación y turno, 107-484-1732, 0237 es el prefijo, 11-2241-8213. Hisopados de domingo a viernes a las 10 horas en el predio de la Iglesia de los Mormones, José C. Paz, casi esquina de Avenida Presidente Perón, todos los días a las 10 de la mañana, en el Hospital Sommer, guardia respiratoria, y todos los días también en el Hospital Vicente López y Planes, en la guardia externa. Resultados COVID de Moreno. Para conocer resultados de hisopados, dudas y o consultas ante síntomas de COVID-19, envía un mensaje al WhatsApp al 11-33-39-59-22. Repito, 33-39-59-22 al asistente virtual de salud. Luego hace clic sobre DAI Salud, moreno.gov.ar, y luego en hisopado para saber tu resultado. Si tenés un resultado positivo y sos menor de 60 años, recibirán un SMS cada 48 horas desde el número 40340 para reportar tu evolución. Si sos mayor de 60 años, recibirás un llamado telefónico. Por altas, mandar un mail a altascovidmoreno@gmail.com habiendo pasado 10 días desde el inicio de síntomas con los siguientes datos: nombre, apellido, fecha de inicio de síntomas y lugar donde te hiciste el hisopado. Así que ahí tienen los resultados COVID. ¿Tenemos el mercado en tu barrio también, Martincito? Tengo todo. Perfecto. Mercado en tu barrio, el lunes 14, en Villanita, Güemes y Paraguay. En la plaza, calculo, ¿no? Sí, debe ser en la plaza. Sí, Paraguay, sí. La Reja Grande, Victorino de la Plaza y La Madre. Mañana martes, en Barrio Parque, Lobos y Belgrano, Paso del Rey Centro, El Indio y Córdoba. El miércoles 16 en Barrio Güemes, El Quijote entre Vit y La Mancha. El jueves 17, Jardines 1, Escuela 76, La Reta y El Rebenque. Satélite, que es la escuela de los chicos, ¿no, Martín, esa? ¿La de Jardines 1? No. Sí, es esa. Sí. El Satélite, el Shakespeare y la Finur. El viernes 18 en La Victoria, Shakespeare y El Salvador. Y el sábado 19 en Barrio Los Molinos, Cruz Varela y La Poesía. Así que esos son los días del mercado en tu barrio, que no creo, no hay nada más, ¿no? ¿No? No tengo nada más, Rodrigo. Perfecto, perfecto. Listo, bueno, toda la información que tradicionalmente comenzamos con los días lunes. Rodri, lo que sí ya quiero decir, viste, ya que estábamos hablando del hisopado y todo el tema de la vacuna, al principio nos reímos y todo, sí. Es decirle a la gente que entre perdón, volví a ponchar lo que estaba saliendo porque justo te vi que te agachaste. Que entre a la aplicación de Vacunate PBA y traten de corregir datos. Porque yo, por ejemplo, entré y a mí me aparecían datos, una dirección de Loma Hermosa, siendo que yo en el DNI tenía la de Moreno. Entonces dice, hace 2 días atrás fue. Actualicé los datos, después como te aparecía la opción de poner obesidad, la gente que es obeso, que antes por ahí no le salía, pones la opción obesidad y también te puede llegar a traer la vacuna más pronto. Así que actualicen, gente, actualicen. Tienen que entrar a la aplicación, poner las tres liñitas del costado, poner mis datos. Después de poner mis datos, tienen que poner donde dice... para que ya te digo que lo tengo acá abierto justo. Después de poner mis datos, tienen que poner antecedentes, y en antecedentes te va a abrir una pestañita donde dice grupo de población entre 18 y 59 años con grupo de riesgo. Ahí puedes poner obesidad luego. Tenés un lapicito arriba que pones corregir y guardar. Nada, quería decir eso para que la gente no se quede afuera, porque por ahí no lo saben y tendrían que hacerlo. Yo lo descubrí solo. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. ¿Y por qué te habías parecido Loma Hermosa? ¿Vos habías puesto en algún momento Loma Hermosa? No, me parece que he salido un documento viejo mío, porque yo tenía, era la dirección de mi casa, salía la dirección de mi casa de Loma Hermosa. Y nada, tuve que corregir con la de mi documento actual.
Bueno, menos mal que te avivaste, porque si no te mandaban a vacunar a Loma Hermosa. No me iba a salir la vacuna, Rodri, porque decía la dirección de Loma Hermosa y el código postal de Moreno. No sé qué pasó ahí. No sé qué pasó. Así que la gente, entren, porque por ahí tienen que arreglar algo. Por ahí te está saliendo la dirección de otro lado. Sí, sí. O si no, a ver, no solamente la dirección de otro lado, sino que te puede salir, ha pasado que mucha gente reclamaba porque no le llegaba el turno y llegaba en otro mail. Yo no sé si hubo entrecruzamiento de datos, qué es lo que pasó. Revisen la dirección de mail, revisen el número de teléfono. Exactamente. Otras cosas de las que hice, Rodri, fue cambiar de que me lo manden al mail, puse, bueno, que me lo manden por WhatsApp y me llegó por WhatsApp. Por mail todavía nada. Perfecto. Bueno, así que revisen los datos. Por la duda vayan revisando los datos. Buen dato, Martincito. Bueno, vamos a comenzar con la primera nota que tenemos para el día de hoy, que tiene que ver con la Universidad Nacional de Moreno, porque, me parece muy interesante lo que empezaron a trabajar, que en realidad le dieron un marco formal, si se quiere, institucional, algo que venían trabajando de manera empírica, ad hoc, que tiene que ver con un centro PYME. El centro universitario PYME tiene varias facetas. Es muy interesante teniendo en cuenta que Moreno principalmente lo que tiene son micro y pequeñas empresas, muchas de ellas familiares. Sin costo, asesoramiento por parte de la Universidad Nacional de Moreno, te puede ayudar a mejorar tu negocio desde la parte organizativa, desde lo tributario, desde el mismo marketing. Es interesante, hay que aprovecharlo. Estuvimos hablando con el director de gestión de proyectos y vinculación tecnológica de la Universidad Nacional de Moreno, Walter Klein, y nos explica y nos cuenta sobre este centro universitario PYME. Vamos a compartir el material. Estamos con Walter Klein. Bueno, la verdad que es una iniciativa muy interesante, lo hablábamos un poco fuera de micrófono, que tiene que ver con un centro universitario PYME. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la visión de este proyecto? Bueno, mirá, este proyecto surge de una política pública, ¿no?, del Gobierno Nacional, donde a través de un programa de mejora de la competitividad que se llama PROCER, que son las siglas, destinó un financiamiento para que en cada universidad nacional pueda tener un centro PYME, ¿sí? Ese centro PYME, básicamente, con la idea de promover la competitividad de las empresas pequeñas y medianas de cada zona y cada territorio donde la universidad tiene impacto. Entonces, bueno, en ese marco, la Universidad Nacional de Moreno presentó su proyecto y, bueno, después de ser evaluado, nos ha salido el mes pasado, bueno, ahí estamos haciendo los trámites como para poder ponerlo en funcionamiento. La universidad ya venía, trabajando desde su creación con el medio socioproductivo, tiene mucho recorrido, pero bueno, esto nos permite de alguna manera aglutinar un poco en ese centro las iniciativas vinculadas al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de Moreno. Las pequeñas y medianas empresas, sobre todo el conurbano profundo, el tercer cordón del conurbano, tiene particularidades que no lo tiene ni las empresas del primer cordón, ni siquiera las de Cava. Hay un montón de falencias que están teniendo organizacionales y también de financiamiento y de asesoramiento impositivo y demás cuestiones. ¿Van a abordar todas esas temáticas, alguna de manera específica? En principio lo que nosotros hacemos pie es en las capacidades que tiene la universidad en relación a las carreras que tiene como oferta académica, ¿sí? Entonces, un poco lo que puede hacer la universidad va a estar vinculado a eso, ¿no? De las carreras tanto de ciencias aplicadas y tecnología, como biotecnología, ingeniería, gestión ambiental o arquitectura, y de las carreras que son sociales, humanísticas y económicas,
como administración, contador público, comunicación social y demás. Entonces, ese es nuestro pie, digamos, donde de alguna manera lo que queremos hacer es poder trabajar con esas temáticas y, digamos, en el marco de este programa, llegar con esas capacidades al territorio. Obviamente que hay un territorio, como vos bien describiste, está la estructura económica es de un 60% de las empresas industriales, voy a las industriales solamente, son empresas de menos de 10 personas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco la idea, digamos, del programa que lanzó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Productivo es que cada universidad presente un proyecto de acuerdo a la estructura económica del territorio donde tiene impacto. Entonces, bueno, eso hicimos nosotros. La idea fue justamente tener en cuenta esa estructura económica y empezar a pensar una propuesta. Obviamente que esto es continuo, el vínculo con los parques industriales, las cámaras y demás es muy importante para poder calibrar un poco, ya sea la capacitación, la asistencia técnica, y es algo que la universidad viene haciendo en sus orígenes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aglutinar todo en ese centro. Walter, este relevamiento que hicieron de Empresa de Moreno, me decís que hay, la mayoría son empresas con menos de 10 personas, y la mayoría son familiares, su concepción es familiar, y la toma de decisiones es absolutamente informal, digo, no tienen una estructura organizativa. Totalmente, sí. Si no es de una única familia, es de, bueno, dos o tres familias, porque en definitiva, en una organización tan pequeña, las personas son una familia, y hay un vínculo totalmente, digamos, no solamente vínculo de trabajo, sino que una cercanía, digamos, incluso hasta por ahí viven cerca, en el mismo barrio, y se conocen de antes. Entonces, bueno, sí, obviamente que eso es algo fáctico, algo que está hoy, forma parte de la estructura económica de Moreno, pero también tenemos algunas otras organizaciones un poco más también desarrolladas, ¿no? Que siguen siendo por ahí pequeñas y medianas empresas, pero que por ahí tienen algún desarrollo mayor en cuanto a tiempo y en cuanto a tecnología, ¿no? Eso también... la idea es alcanzar, llegar con esta política. ¿Cómo lo van a implementar? Porque hay muchas empresas, pymes, micropymes en el partido de Moreno y se pueden ver abarrotados ustedes de solicitudes. Sí, en realidad, bueno, tenemos una propuesta. La idea es tener reuniones de trabajo, desayunos, foros, con los parques de Moreno, que Moreno es uno de los distritos que más parques industriales tiene, y después, bueno, obviamente con las cámaras, y a partir de ahí ir, digamos, desarrollando algunas acciones vinculadas a esas necesidades, ¿no? Nosotros sabemos, como vos bien dijiste, que hay necesidades desde el punto de vista de gestión, pero también hay necesidades tecnológicas, hay necesidades de la cuestión ambiental, ¿no? Que es tan fuerte hoy en día, y bueno, la idea es ir abordándolo a medida que vayamos encontrándonos. Ya tenemos algunas propuestas, tenemos mucha cuestión de sensibilización, que ya venimos haciendo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hicimos una charla que participó la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde se hablaron temas vinculados a la economía del conocimiento y a la industria 4.0. Nosotros queremos también ser un faro en ese sentido y empezar a poner agenda junto con el Gobierno Nacional de estas cuestiones. Aunque suenen alejadas, por ahí decís, bueno, son empresas pequeñas en Moreno, que por ahí necesitan muchas cosas, bueno, quizás haya pequeñas herramientas de digamos vinculadas a las tecnologías, a la digitalización, al manejo de datos, que también pueden llegar a aplicarse en empresas más pequeñas. Pero bueno, es un trabajo, es un desafío para nosotros poder hacer esto que vos estás planteando, va a ser muy interesante y tenemos todo
todo el año para poder desplegar todas las estrategias que tenemos pensadas. ¿Cuándo calculás que dan el puntapié inicial? Bueno, se están nosotros en realidad, no sé si hay un puntapié inicial, digamos, seguramente va a haberlo, o sea, vamos a tener la visita del secretario Meredís para firmar el convenio, ese va a ser como sí, lo formal. Acto formal, pero la verdad que nosotros ya venimos haciendo visitas, hicimos hace 2 semanas una visita en el Parque Industrial de Desarrollo Productivo. Ahí estuvimos hablando con su presidente y con el personal como para generar los vínculos, para fortalecerlos. Tenemos alguna agenda ahí para trabajar con ellos. Mañana vamos a hacer una visita a una empresa láctea, una cooperativa de trabajo Marcos Paz. Estamos hablando con unas firmas de acá de tecnología como Falcom y otras de textiles que son importantes acá en Moreno para implementar un proyecto vinculado a Internet de las Cosas. O sea, nosotros seguimos trabajando independientemente de que eso se haya formalizado o no. O sea, tenemos una agenda bastante cargada en ese sentido. Por último, aquellos que se quieran poner en contacto con ustedes, hacer algún tipo de consulta, interiorizarse con respecto a este proyecto, bueno, que ya es una realidad, ya deja de ser el proyecto, el Centro Universitario PYME. ¿Cómo lo pueden hacer? Mirá, hay una dirección de correo, vinculaciontecnológica@unm.edu.ar, y si no, bueno, a mi mail también, wclain@unm.edu.ar. Ahí ya hemos recibido, ya a partir de las diferentes difusiones que hizo la universidad, contactos, no solamente de organizaciones, sino de estudiantes y de docentes que también quieren participar en el centro, con lo cual para nosotros es muy importante. Agradezco la difusión que vos estás haciendo, que nos va a ayudar mucho, y bueno, seguimos trabajando, y bueno, ahí nos pueden contactar. Bueno, ahí compartíamos lo que nos decía Walter Klein, que tiene a su cargo este centro universitario PYME. Es muy interesante, cuando yo cursaba en la Universidad Nacional de Luján, promediando la década del 90, había una incubadora de empresas, se llamaba. No sé si sigue existiendo o sigue existiendo con esa denominación, o mutó, que justamente lo que se hacía era acompañar el proceso de creación de una empresa, PYME generalmente. Era muy interesante el trabajo porque, a ver, tiene dos caminos. Por un lado, aquella persona que desconoce aspectos básicos, a ver, por ejemplo, querés poner, fabricás muebles en tu casa, tenés un taller y vas a poner un local de venta a la calle, ya sea en un lugar céntrico, en un barrio, y hay aspectos que desconocés, los tributarios, las cuestiones que tienen que ver con el marketing básico, no estamos hablando de programas de marketing que te puedan insumir gran cantidad de dinero, algo mínimo, redes sociales, aquellas que tienen personal, la gestión de personal, digo, hay un montón de herramientas que se pueden brindar desde las universidades y que, como decía, es dual, porque por un lado vos lo necesitás para saber cómo manejarte y por el otro lado le sirve de práctica porque hay alumnos que participan de este tipo de proyectos y le sirve de práctica, obviamente monitoreado por sus docentes, profesores, especialistas. Digo, está muy muy bueno, creo que va a tener un impacto alto, era una deuda que tenía la Universidad Nacional de Moreno, está bien, son 10 años de la creación, es entendible que vayan sumando ciertos servicios a la comunidad, pero está muy bueno, está muy bueno. Aquellos que quieran contactarse en la página web de la Universidad Nacional de Moreno lo van a poder hacer, si no, están los datos de contacto en la nota que ya está subida a nuestro canal de YouTube y que pueden verla allí. A ver, si tenés alguna duda, desde lo que se te ocurra, desde lo que se te ocurra, la idea, a ver, una agencia de remises, por ejemplo, cómo racionalizar los tiempos de espera y todo lo demás, todos los procesos, todo. Total, con preguntar no perdés absolutamente nada. Mensajes que llegaron al vivo de Facebook y vamos a la pausa.
Denis Ferreira, buen día, gente, gente linda de Moreno. Sí, a todos los demás, no a nosotros. Denis, gracias, Denis. Zule Muñoz, por lo menos no llueve, sí, y no te ha pronosticado lluvia en toda la semana. María Cristina Mota, hola, soy jubilada con riesgo. Soy asmática y hace 3 meses que me dieron la primera dosis de vacuna. ¿Qué pasa con la segunda dosis? No tengo una respuesta para darte, María Cristina, pero ¿qué te dieron? ¿La AstraZeneca? Porque generalmente la que está teniendo problemas con la segunda dosis es la AstraZeneca. Gabriela Suárez, hola Rodrigo, buena semana. Saludalo a Hugo, que está muy dolorido con su hernia de disco. Qué feo, te estamos viendo como siempre. Pobre Hugo. Saludos, Hugo, querido. Graciela Argento, feliz, me presenté sin tener turno, pero avisaron que teniendo 60 años en la aplicación vacunar no me llamaron, pero estaba inscripta 3 llamadas, pero sí me vacunaron. Creo que no la llamaron. No la llamaron para vacunarse, pero con esto de los 60 años fue a vacunarse, creo que era así. Gianni Chapela, ahora Rusia quiere, a cambio de la vacuna, poner una base en Argentina. Es lo que dicen. A ver, yo te digo, los medios capitalinos cada vez le creo menos. No, esas cosas sí. Le dicen porque, qué sé yo, llama la atención de la gente, fíjate. No sé, a ver. Serán cuestiones de negociación. Exacto, lo que dice Fede, ¿cuál es el problema de que tengamos una base? No, una base nuclear. Militar ni en pedo. Una planta nuclear es una cosa, ¿no? La base es otra, claro, tiene razón. Claro, a ver, una cuestión es la cuestión militar. Lo que se está hablando, en realidad, es de centrales termonucleares, por lo que pude leer muy por encima. Pero tampoco es que hay una confirmación especial. Salió, a ver, lo dijo la Nata. Claro. A ver, yo no pongo la mano en el fuego. ¿Vale? Hay que ver. Gabriela Suárez, es así, Jenny. ¿Cómo le regalaron a los chinos? Piensa que la Argentina es de ellos sin palabras. No estoy de acuerdo con vos, Gabriela. Y José Arce dice, hola Rodrigo, un fuerte abrazo y que tengas una linda semana. Gracias, José, igualmente. Hacemos pausa. Enseguida volvemos con mucha más información en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres.
Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad. Vamos a compartir una nota que venimos gestionándola de hace 3 semanas, un mes atrás. Vamos a hablar con Lucía Montenegro, atleta paralímpica de Moreno. Digo, la veníamos gestionando porque hubo distintas etapas en esta nota. La primera era que Lucía Montenegro, tenía que viajar a Suiza. ¿A Suiza era? Ahora me chequeamos, me parece que Suiza era. Y entonces estaba recaudando dinero para poder ir a competir a Suiza. Ella es específicamente compite en velocidad de silla de rueda. Es decir, una atleta importante, Lucía. No solamente para Moreno, para Buenos Aires, para la Argentina, sino a nivel latinoamericano. Ella va a contar algunas de las cuestiones que tienen que ver en sí con el deporte. Digo, en esa primera etapa, antes que se fuera a Europa, se estaba recaudando dinero para costear el viaje. A ver, es una atleta amateur, más allá de que recibe una beca, digamos, a ver, se hace muy difícil poder ir a competir afuera pensando en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Digamos, tenía que ir a clasificar allí para Tokio. Una de las competencias que abría las puertas a Tokio. Ella lo va a contar mejor de lo que estoy relatando yo. Pero ¿qué pasa? Cuando llega allá, se encuentra que el Comité Paralímpico Argentino no le escribió en las competencias. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el responsable del Comité Paralímpico en la República Argentina tiene problemas personales con el entrenador de Lucía. Sí, así como escuchás, estoy buscando el nombre que lo tengo anotado en una maraña de datos, Rodríguez era el apellido, pero, a ver, por problemas personales con el entrenador de Lucía, no le escribió. Es atletismo adaptado, velocidad en silla de ruedas, específicamente su disciplina. Y no tengo anotado acá el nombre de este caballero, creo que es Carlos Rodríguez, ahora lo vamos a estar chequeando. Atletismo adaptado, velocidad en silla de ruedas, es específicamente la disciplina que hace Lucía. Pero no lo anotaron, una vergüenza realmente, por problemas personales. Una institución no escribe a un atleta por problemas personales con el entrenador. Terrible, pero no parece que no es el único caso. Cartas en el asunto ha tomado la legislatura de la provincia de Buenos Aires, entre otras instituciones. Esa nota la vamos a estar compartiendo mañana. Pero es importante conocer la odisea, porque otra manera no hay para definirlo, que tiene que atravesar Lucía Montenegro y varios atletas paralímpicos en la República Argentina. Que nos cuente Lucía. Estamos con Lucía Montenegro, que es atleta, participa en velocidad en silla de rueda. Bueno, ha estado ya en varias oportunidades con nosotros. Y la verdad que nos tenés que contar una experiencia absolutamente penosa. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. La verdad que sí, no es lindo tener que salir a contar estas cosas y que me hayan pasado. Siempre las notas son notas lindas y notas en las que uno cuenta los logros y las cosas lindas que uno le va pasando dentro del deporte, y hoy me toca en esta oportunidad contar malas noticias, ¿no? La otra cara del deporte que no se conoce y bueno, me toca a mí. ¿Qué pasó? A ver, contanos primero, ¿dónde están federados, se denomina así ustedes, o cuál es, digamos, el ente que regula el deporte para personas con discapacidad? Contanos un poco eso. Nosotros tenemos al Comité Paralímpico Argentino, que es el que, bueno, y después están todas el resto de las federaciones que son por cada discapacidad, digamos, regula cada federación regula a cada discapacidad. Yo soy parte de la federación que es FADECIR, Federación para Deportes con Silla de Ruedas. Uh-huh. Bueno, es. Bueno, ¿y qué es lo que pasaba? Que tenías un compromiso en Europa, que llevaste adelante una campaña para recaudar fondos y que te fuiste
con plata que tenés que devolver justamente porque no se llegó a cubrir todos los gastos necesarios del viaje. ¿Qué pasó? ¿A qué competencia ibas? Bueno, yo iba a Suiza, bueno, como dijiste, hice toda una colecta de dinero porque este año es año paralímpico, están los Juegos Paralímpicos de Tokio, y bueno, estamos en la recta final para clasificar para los Juegos. El nivel yo lo encuentro afuera, en Europa. Entonces hicimos una recaudación de dinero para poder ir a Suiza a 3 torneos. Eran 20 días en los que iba a haber 3 torneos, un Grand Prix y 2 torneos nacionales suizos en los que, bueno, podemos participar, son abiertos, así que, bueno, íbamos a participar en esos 3 torneos. Te detengo un segundito. ¿Esos torneos qué sirven para clasificar para el Mundial? Claro, ¿Para Olimpiadas? Sí, yo iba a buscar la marca para Tokio, las marcas que das allá, si das una buena marca y una marca para los Juegos, es una marca válida, entonces, sí, era para ir a buscar la marca. Yo la marca la tengo de Tokio de antes, pero bueno, era revalidar esa marca, que era lo que necesitaba yo, así que íbamos en busca de eso. Bueno, llegamos a Suiza, como vos decís, con plata que me donó la gente y plata que se me prestó porque no se había llegado al monto que necesitábamos. Era un viaje caro. ¿Cuánto? Mucho. No tengo un número exacto, pero me pasó que saqué los pasajes y, bueno, con todo esto de la pandemia, Iberia me los cancela y tuve que sacar nuevos pasajes. Así que estamos hablando de 400.000 pesos en pasajes, partiendo de esa base que ya es, 400.000 pesos no son dos mangos, no es un vuelto, los hoteles también son muy caros, la comida ya es lo más caro para nosotros, nuestra moneda ya no vale nada, entonces ir a comer es una comida mínimo 8.000 pesos. Ah, estamos hablando de un esfuerzo económico enorme. Enorme, sí, enorme. ¿Y vos recibís algún tipo de beca? Digamos, ¿cómo se sostiene tu disciplina? Sí, yo tengo 2 becas. Estoy becada por el ENAR y por la Secretaría de Deportes de la Nación. Así que recibo eso. Pero bueno, eso lo uso yo como ayuda para la nafta, porque no entreno en Moreno. En Moreno no hay pista, entonces me voy a Villa Soldati. Estoy ahora entrenando en el Parque Olímpico de la Juventud, en Parque Roca, así que estoy allá, me voy todos los días allá, 3 veces por semana me voy para allá. Así que bueno, la nafta, los materiales deportivos, porque yo hago velocidad en silla de ruedas, o sea, la silla tiene ruedas que tienen tubos, que se gastan, que se me pinchan, guantes, necesito guantes para correr especiales, así que también se piden afuera, compré hace poco unos nuevos pares, así que las becas van para eso, que tampoco alcanzan igual, porque todo el material deportivo es caro, porque todo el material deportivo viene de afuera. Uh-huh. Acá en Argentina no hay. Sillas de ruedas, pero... Sí. Hay sillas de ruedas, pero no son de la calidad que se encuentra afuera, son sillas pesadas que no están buenas para el alto rendimiento. Para empezar sí, pero para el alto rendimiento no. Bueno, llegás a Suiza con toda la ilusión, un enorme esfuerzo de allegados, conocidos, amigos, familia, sobre todo. ¿Y qué pasa en Suiza? Y viajando en pandemia, que no fue fácil tampoco, ¿no? Tenemos que olvidar que estamos en pandemia y que no fue fácil. Bueno, llego allá a Suiza, eran tres torneos, uno en una ciudad y otros 2 en otra. Llego a la primera ciudad, entreno los primeros días. A los 2 días que llego me llama una de las chicas de la organización y me dice: Lucía, ¿vas a estar hoy en la pista? Sí, le digo. Bueno, necesito que te acerques a hablar porque hay un problema y necesitamos solucionarlo. Yo ya me esperaba que era lo que podía pasar porque vengo con problemas de este tipo desde el 2017 y me avisan que el presidente del Comité Paralímpico Argentino, que también es el presidente de la federación en la cual estoy, había mandado un mail diciendo que no me iba a anotar en el torneo y que yo no podía participar porque él tenía problemas personales con mi entrenador, entonces no iba a anotarme y que yo no podía competir. Pará, te detengo. En el mail, esta persona, que ¿cómo se llama? Carlos Alberto Rodríguez. ¿Carlos Alberto Rodríguez?
explicita que porque tiene problemas personales con tu entrenador, no te inscribe a vos? Sí. Es gravísimo esto. Sí, es muy grave. Es muy grave porque no estamos... primero que es una excusa que no es válida en ningún sentido. Es una locura. Y estamos hablando del presidente del comité y de la federación que ante las autoridades internacionales da esta excusa que es muy poco profesional. Es muy poco profesional y no tiene sentido de que no me dejen competir y que... hagan como que mis derechos como deportista no existen, por eso, por una pavada. Que aparte del problema lo tiene él. Lucía, ¿y qué pasó? Bueno, me dicen, bueno, te damos un tiempo, te damos hasta el jueves. Si el jueves a la tarde de acá de Suiza no se soluciona, no te vamos a poder dejar competir. También teníamos ese problema, la diferencia horaria. Cuando acá recién se estaban despertando, nosotros ya teníamos medio día ya que habíamos perdido porque nosotros de allá no podíamos hacer nada, necesitábamos esperar a que se despierten todos acá y que puedan empezar a mover. Y bueno, el plazo que nos dieron se venció y no pudimos hacerlo cambiar de opinión. ¿Hablaron con él? No, nosotros no, a nosotros no nos atiende, a mí me tiene bloqueada. Bueno, a este torneo nosotros, obviamente, antes de ir, pedimos que me inscriba a mí, vía mail, lo mandó mi club y lo mandó mi entrenador, un mail pidiendo, ¿no?, esa inscripción, pero bueno, él nunca responde los mails, nunca, entonces no obtuvimos respuesta a esos mails y no tenemos comunicación con él tampoco. ¿En qué club participás vos? Tedima. Me decís que del 2017 tienen problema con este sujeto. Sí, en 2017... A nosotros, a mí y a mi otro compañero, nos sacaron la silla de ruedas. De un día para el otro llegamos al lugar donde entrenábamos y las sillas ya no estaban. Y bueno, pude recuperar la mía, mi compañero no, tuvo que comprar otra silla. ¿Qué más? En 2019 yo iba a participar de esta serie de torneos también, porque vamos siempre a Suiza, porque es el lugar donde hay buena pista y donde van todos los corredores. Y me pasó lo mismo, pero él a último momento me anotó. No me pasó lo mismo de llegar allá y enterarme de que no iba a poder competir, sino que estando acá en Argentina estuve luchando para que él me inscriba. Y después, bueno, hubo otras problemáticas con otros atletas también, atletas que no han inscrito en torneos también. Nosotras, con una compañera mía, casi que no viajamos a Lima, al Parapanamericano, casi que no nos subimos al avión. Es todo el tiempo trabas, todo el tiempo... problemas que no tienen sentido, que son por esto que te digo, tiene un problema él personal y trata, como puede, como él tiene ese poder, lamentablemente, y puede, meternos palos en el camino a nosotros los atletas, se venga por ese lado. Es increíble. ¿Y por qué no pasa nada con esta persona? La verdad que no sé quiénes lo apoyan, quiénes le dan, ¿no?, soporte para que siga estando, porque no es la primera vez que pasa esto. Y no soy la única. No soy la única. Digo, porque por ahí puede llegar a tener, como bien dijiste, una actitud poco profesional, que si tiene un problema personal con tu entrenador, digo, puede ser aislado el caso. Pero por lo que me contás, no. No, pasa tanto como con mis compañeros, que entrenamos todos con el mismo entrenador, pero también ha pasado con otros atletas que no entrenan con mi entrenador, que no son incluidos en listas para los torneos, cuando son atletas que están bien posicionados en el ranking, porque eso es otra cosa. A ver, no es que estamos exigiendo algo desde el lado de quiero competir porque se me ocurre, no, son todos atletas que están bien posicionados en el ranking, estoy hablando de atletas que están en el número 5 del ranking mundial, entonces no sé por qué estas ganas de estar todo el tiempo perjudicando a los atletas que le hacen bien, o sea, que van a representar bien al país y que suman un montón. Bueno, volviste allá, me imagino, devastada. Sí, bueno, pude competir, eran 3 torneos, en el primero no pude y él también quería que no compita en los otros 2 torneos, pero en esos torneos no necesitaba la inscripción por parte de él, así que pude competir, pero hasta último momento no sabía si se me iba a permitir o no. Pude competir y pude mejorar mis marcas, así que a pesar de todo salió bien, pero bueno,
no pude competir, estuve una semana ya entrenando y angustiada porque, bueno, se había hecho un esfuerzo enorme, tanto de mi familia como de la gente que me ayudó, mi entrenador yendo conmigo allá, como te dije, viajando en pandemia, que no es fácil, una lástima. Lu, bueno, esas marcas que lograste en los dos torneos, ¿ya te habilitan para ir a Tokio? ¿Vos tenés lugar en Tokio? No tengo el pasaje asegurado. No. Sí, el pasaje va a ser una discusión que va a comenzar inmediatamente. Digo, sí. El lugar, si vos vas a Tokio, ¿competís o te tiene que autorizar este sujeto también? Y mirá, pasó que en un mundial fue un atleta y no estaba anotado tampoco, así que no sorprenda si voy a Tokio o va otro atleta a Tokio y le pasa, porque con esta gente no podés, no te aseguras nada. Pero vos, no te aseguras nada. Vos por competencia tendrías que estar en Tokio. Sí, a ver, depende de los cupos que manden, no soy la única mujer, mandan cupos, y bueno, entre las mujeres que estamos peleando ahí para ir, puede que me toque ir como puede que no. Y como te digo, si me toca ir, puede que me pase. Porque por más de que sea un juego olímpico, decís, es un torneo, el mayor torneo del deporte, ¿no? Bueno, del atletismo en mi caso, pero es a lo que todo atleta aspira y es el torneo máximo, el más importante. Puede pasar igual, que no le importe que sea un super torneo, que sea un juego paralímpico. Lo hizo en un mundial, bajó a un atleta de un mundial. Lu, bueno, esto que te pasó empezó a generar cierto movimiento en una parte de la sociedad, en la legislatura bonaerense. Digo, sí. Porque esto no puede seguir pasando. Sí, por suerte salí a las redes y llegó un montón de gente que yo sé que se hizo muchísimo desde acá de Buenos Aires para que yo, allá estando en Suiza, pueda correr. Así que en eso estoy eternamente agradecida porque se movió muchísima gente, muchísima. Pero bueno, no se pudo, pero sé que toda esa gente que hizo lo posible para que yo pueda competir y que este señor cambie de opinión y me anote, están haciendo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Y sé que cuento con ese apoyo, así que eso también me da fuerzas para, bueno, ahora que estoy acá en Argentina, poder hablar del tema y no poder, yo en ese momento no podía hablar, de hecho me han llamado y dije no quiero hablar, primero porque quería desligarme de toda esa presión y concentrarme en el torneo, que era a lo que había ido, y segundo porque bueno, había sido todo muy fuerte para mí, entonces bueno, ahora estoy acá y sé que cuento con un montón de apoyo y que puedo salir a hablar y nada de eso. Bueno, estás acá y estás vacunada ya. Sí, estoy vacunada, por suerte. Primera dosis, así que contenta con eso también. Llegué y fue también un regalito, pues llegué y a la semana ya tenía el turno. Bueno, Lu, ¿cómo se llama este sujeto entonces? Carlos Alberto Rodríguez. ¿Y es el presidente del Comité Paralímpico? Es el presidente del Comité Paralímpico Argentino y es el presidente de la Federación, para decir, a la federación en la que estoy. ¿De la Secretaría de Deporte de la Nación no te llamó nadie? ¿Nadie se puso en contacto con vos? Yo tengo contacto con Matías Lamen, que no de la Secretaría de Deportes, pero he hablado con su secretaria y todo, y han hecho lo posible, pero sí, estuve en contacto con ellos. Bueno, esperemos que no pase más. No, esperemos que no. Que haya sido la última. Lu, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. ¿Qué edad tenés vos? 20 años. 20 años. Y sí. Toda una carrera por delante. Te agradezco mucho. Esperemos muchísimo. Que no me vuelva a pasar a mí ni a nadie, como te dije, que mi carrera sea feliz y con mis derechos siendo, nada, que no sean más vulnerados. Ahí escuchábamos a Lucía Montenegro. Si prestó atención a la nota, a ver, causa indignación, vergüenza. Uno puede entender que por competencias no clasifique, es lógico, digamos, es una competencia. Pero ahora bien, por lo que denuncia Lucía y todo su círculo, porque me han escrito varias personas al respecto, reafirman esto que me dijo Lucía, por cuestiones personales del presidente del Comité Paralímpico de la República Argentina, Carlos Alberto Rodríguez, con el entrenador de Lucía Montenegro, la dejan, no le escriben en la competencia. Y la situación, como decía
Lucía, no es solamente con ella, sino con otras personas que son entrenadas por el mismo preparador. Es una vergüenza. Pero aparte porque en un momento, esto me lo cuenta una persona cercana a Lucía, Lucía tenía vergüenza porque ella pidió dinero a través de una colecta, a través de sus redes, para poder ir a Suiza. Si iba como fue y no podía competir, ¿con qué? ¿Qué les decía? Esa era la preocupación de Lucía, a aquellas personas que habían aportado dinero para participar. A ver, pero yo hablaba de dos etapas al principio de la nota. Una que era justamente la recaudación de dinero, la colecta que estaban armando para que Lucía pueda viajar, y en otro momento es cuando llega allá y nos enteramos a través de un video que posteó en las redes de la situación que estaba atravesando. Hablamos en ese momento con Lucía y Lucía nos dijo que que tenía estas dos competencias posteriores y que se quería concentrar en la competencia, que cuando volviera de Argentina hablaba del tema sin ningún tipo de problema, pero quería meter la cabeza en la competencia y estaba más que bien. Es una vergüenza. Igualmente vamos a seguir de cerca el tema. Estoy tras el teléfono de Carlos Alberto Rodríguez. Ya tengo el teléfono de algún integrante de una comisión normalizadora que tiene el Comité Paralímpico Argentino, que vamos a escribirlo en los próximos días. Y también ayer, el viernes, estuvimos hablando con la diputada provincial Débora Galán, que llevó el tema a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es una vergüenza, no puede volver a pasar. Con el esfuerzo que enorme que llevan adelante estos deportistas, no puede volver a pasar esto. La verdad que es una vergüenza realmente. La verdad que es realmente una vergüenza. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la vuelta a las clases presenciales. El amigo Raúl Nieto estuvo hablando con la directora de Educación de la Municipalidad de Rodríguez, Claudia Guerra. ¿Cómo se preparan en el distrito vecino? Bueno, la entrevista en el programa Nada es Gratis de Cadena 1. En principio, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que dijo el gobernador el día viernes, fue que el regreso a la actividad presencial en la escuela sería progresivo, es progresivo, y es una vuelta a la actividad tal vez en marzo. Ustedes recuerdan que en marzo fue todo muy organizado, planificado, con la organización de burbujas, en las escuelas donde se puede realizar la actividad en ese marco, y en las que no, siguen con las actividades, digamos, no solamente virtuales, sino no presenciales, digamos, de esa manera en la escuela. Claudia, por eso la molestábamos. Aquí Vanessa, que nos acompaña, es mamá de dos alumnos de un colegio, por ejemplo, la Escuela 7, en este caso, que es de Parque Rivadavia. Uh-huh. Entonces queremos, como estamos todos muy desconectados, todavía no tenemos información muy precisa, queríamos que usted nos diera más o menos un panorama de cómo se va a ir volviendo a las clases. En principio, todas las familias están conectadas con las instituciones educativas. Y ese es el canal de comunicación principal, que nunca se cortó, porque durante todo este tiempo que estuvimos con las actividades no presenciales, las escuelas siguieron en contacto. Incluso hubo estudiantes que concurrieron a las escuelas a buscar tarea, a preguntar dudas, a plantear situaciones, a hacer consultas. Y esa actividad, digamos, no se cortó durante todo este tiempo en que no hubo esa programación de actividades presenciales en las escuelas. El caso de la Escuela 7, como de otras escuelas, pasa que están en obra. Entonces, en las escuelas donde las obras de organización de la presencialidad cuidada, se va a continuar con las actividades no presenciales. Cada institución está en contacto con la familia y es cada institución la que va a informar a cada familia qué pasa en la situación particular. Vanessa, ¿querés hacer una consulta? Sí, bueno, para preguntar hay mucho, ¿no? Porque como hablaban, en las escuelas muchos no informan, poner en el caso de la Escuela 7 que no sabemos cuándo va a haber presencialidad en la escuela,
Pero también quería hacer una algo que le pasa mucho, ponerle, yo tengo los grupos de WhatsApp, y lo que pasa con los niños que no tienen el acceso a esto, hay muchos chicos que quedan muy afuera o están dejando la escuela. ¿Cómo se va a ir manejando también esto después, más adelante, cuando pasemos a esto, ¿no? Que la falta de accesibilidad. Claro, y presencialidad en las escuelas, que es muy importante también. Bueno, a ver, varias respuestas. En principio, el equipo directivo de la escuela 7, por supuesto que no le va a poder dar una fecha de presencialidad a las familias, porque no lo sabe ni el equipo directivo de la escuela 7 ni nadie, porque se está trabajando en la escuela. Como pasa con la escuela 7 y como pasa en otras escuelas donde está realizando obra. Correcto. Esto no tiene que ver con una ineficiencia o una incapacidad, tiene que ver con que en la realidad ninguna persona está en condiciones de vaticinar en qué día se va a terminar la obra y se va a volver a la presencialidad. En otra, bueno, que comentó recién como mamá. Como mamá. El tema de los niños, las niñas, los estudiantes que no tienen acceesoa un dispositivo o una conexión. Yo recién les comentaba que en las de nuestro distrito hay presencia del personal docente que está en la escuela para poder sacar dudas, para dar tarea en forma presencial, en formato papel, para poder hacer consultas, explicaciones. Esa posibilidad está en todas las escuelas para quienes no tienen esa posibilidad de conexión, que mayormente se manejan por WhatsApp o por videollamadas a través de WhatsApp. Esa posibilidad siempre estuvo y siempre hubo conexión en las escuelas con las familias. En el caso de aquellos estudiantes que se están alejando, que están perdiendo el vínculo, son las mismas escuelas, digamos, en la compañía de la Dirección de Psicología, que están actuando para que los chicos no abandonen la escuela. Es una responsabilidad de todas las instituciones educativas de estar atentos a que nadie se quede fuera del sistema educativo. De ir a buscar a esos chicos que no van. Exactamente. Bueno. Sí. Claudia, una consulta. ¿Se tiene idea de cuántas escuelas que están con posible presencialidad están en obra ahora? No las escuelas como la 19, la Marabó o la 22, sino escuelas que estuvieron en condiciones de dar clases y ahora están con obras. Así, así corrido, digamos, la memoria, hay por lo menos, hay 3 o 4 escuelas, mayormente primarias. Bueno, en estas condiciones. Bueno, no sé, Claudia, si vos querés comentarme, agregarme algo más a esta comunicación. Sí, comienza la inscripción para el plan egresar para aquellos estudiantes que egresaron entre el 2016 y el 2020 de la secundaria común. En la página de la Dirección de Educación van a poder encontrar toda la información para poder anotarse y terminar y obtener su título. En la página de la Dirección de Educación. ¿De educación aquí de la municipalidad? Sí. Perfecto, ahí escuchábamos lo que decía Claudia Guerra, secretaria de Educación de la Municipalidad de General Rodríguez. La vuelta a clase, esta nueva normalidad, una presencialidad parecida a lo que había ocurrido antes de este aislamiento más estricto, fueron 3 semanas, si la memoria no me falla. Se vuelve a esta suerte de presencialidad en establecimiento educativo, con burbujas, rotación, los chicos que van un par de días a la semana, 2 horas, entre 90 y 120 minutos, creo que una cosa así es lo que están desarrollando. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en Moreno, teniendo en cuenta que son 192 los edificios escolares. Hay algunos que están en obra. Recordemos que del Fondo Educativo, se lo contábamos la semana pasada, en estos 2 últimos 3 meses, enero, febrero, marzo, se recibió 1.650.616 pesos por día desde el Fondo Educativo que administra la Municipalidad de Moreno. Repito, 1.650.616 pesos por día. Son 650.000 pesos más del promedio del año pasado. Por día, por día. En total son
148.555.528 pesos en tres meses, en 90 días exactos, de enero, febrero y marzo. Y del fondo compensador del Consejo Escolar Diario fueron 141.610 pesos, lo que hace un total en estos tres meses primeros, en este primer trimestre del año, 12.744.983 pesos. Estarán todas las escuelas en condiciones. Uno puede entender que alguna obra no se haya terminado, digamos, porque también fue medio de improviso esto, no estaba en los planes demasiado, pero la mayoría tendría que estar en condiciones. Vamos a ver qué es lo que pasa el día miércoles. Mensajes y nos vamos a la pausa. Martincito, Jorge Duarte, ¿cómo andás, Jorgito querido? Dejemos de creerle a los que siempre mienten, esto tiene que ver con mi comentario de la nata, como el grupo Clarín y todos sus lacayos, dice Jorge. María Rosa Álvarez, hola Rodrigo, la intendenta y sus lacayos, epa, ¿cómo estamos con lacayos? Siguen mintiendo, en una visita a la escuela 76 de Mariló, dijo que cada pibe de Moreno recibe su bolsa del SAE, y sabemos que no es así. La verdad, las mentiras de campaña son groseras ya. La verdad que no la escuché yo a la intendenta decir eso. No digo que no, digo, yo no la escuché. Y ni lo leí porque prensa del municipio tampoco mandó una casetilla de la visita a la escuela 76 de Mariló. Jorge Duarte dice, funcionarios que no funcionan, como Rodríguez. Sí, lo que pasa es que me parece que el Comité Olímpico Argentino es autárquico. No sé qué vinculación perfecta tiene con el Estado. Es como la AFA. Entonces, no sé si le cabe el calificativo de funcionario específicamente. Bueno, me parece que lo elige el mismo comité. No sé si tiene injerencia el gobierno nacional principalmente. Algunos mensajes que llegaron al WhatsApp del canal. Luis, el anillo en el meñique del conductor trae a mi memoria al desaparecido boliche contramano. Ah, a ver, hace más de 15 años. Más de 15 años que tengo este anillo con alguna intermitencia. Por ahí me lo pierdo, no sé dónde lo meto, o me lo roba Naomi. Que es una lucha constante. Es más, tuve un año sin tenerlo porque Naomi no me lo quería devolver. Y esto se lo cambié a Juan, artesano histórico de Moreno, ambulante, grandote, se parece a el Mono Burgos, el ex arquero de River, que anda siempre con una gorra calada, participa mucho en los foros de niñez. Juan, se la cambié por una cerveza, cuando teníamos cuatro de copas. Juan, hola, buen día. Ese funcionario, Carlos Alberto Rodríguez, no debería ser más funcionario. Es una vergüenza e indigna conocer estas chantadas contra deportistas que tanto esfuerzo ponen para representar a nuestra patria. Saludos, Juan de Moreno Norte. Bueno, vamos a hacer la segunda, ¿no? Segunda sí, pausa señor. Comercial. Enseguida regresamos. Ah, un tema que me olvidaba porque después me voy a terminar olvidando de vuelta. A las 16 horas se va a llevar adelante la ceremonia de asunción de las autoridades de la Universidad Nacional de Moreno. Recordemos que les contaba el viernes que fue reelecto como rector Hugo Andrade en la Asamblea Universitaria, y el vicerrector va a ser el licenciado Alejandro Roba, economista. Así que a las 4 de la tarde, así que 3 y media, cerramos el noticiero. Así que pausa rapidito, enseguida volvemos con más Moreno Noticias Semanario Actualidad.
Para el municipio de Moreno, apoyar el trabajo y la producción es muy importante. Por eso, desarrollamos los parques industriales Moreno 1 y Moreno 2. Ubicación estratégica con conexión a distintas autopistas y rutas, con toda la infraestructura, seguridad las 24 horas. Todos los servicios, que incluyen red cloacal de residuos industriales, seguridad jurídica y beneficios impositivos especiales. Parques industriales Moreno 1 y 2. Dos parques que se suman a los otros 10 parques industriales de Moreno con todo lo que necesitas para producir en un solo lugar. Parques industriales Moreno 1 y 2. La producción primero. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad, y vamos a entrar con el tema policiales, seguridad. Y en este primer tramo vamos a estar hablando del asesinato de Jaime Castro, este hombre que fue víctima de homicidio el pasado día viernes. En realidad se presume que fue la noche del jueves, pero su cuerpo fue encontrado el viernes en Villanita, detrás de la cancha de arquitectura. Ahí tenemos publicado el Semanario Actualidad, hicimos una actualización hoy a la mañana temprano, hablando sobre este caso, y bueno, tenemos, ahí te pasé un par de fotos que estuvimos tomando de las redes sociales, del Facebook de Jaime Castro. Hay dos hipótesis con respecto a la muerte de Castro. Una que está vinculada con un robo, es decir, que lo fueron a asaltar, que fue un robo consumado, y que... habría habido algún conato de resistencia por parte de Castro. Recordemos, era gendarme retirado. Ese dato no me acuerdo si lo llegamos a pasar el día viernes. Me parece que sí, porque me lo confirmaron cerca de las 4 de la tarde. Teníamos un dato primario, pero no lo teníamos confirmado. Después de la tarde me lo habían confirmado, creo que lo comentamos un viernes. Era gendarme retirado y aparentemente habría estado armado. ¿Por qué digo aparentemente? Porque la pistola reglamentaria, la pistola, él tenía portación y tenencia de arma, justamente por ser personal retirado de fuerza de seguridad, no aparece. La buscaron en la casa, no estaba el arma, y presumen que la tenía encima. Entonces, una de las hipótesis tiene que ver con que justamente al verse atracado, habría intentado resistirse y por eso le habrían disparado. A ver, por lo pronto le falta la billetera, le faltaba la billetera, el teléfono celular y presumiblemente el arma. Digo presumiblemente porque no está confirmado que la tuviera encima. Y por el otro lado, tiene que ver con un crimen por encargo debido a cuestiones sentimentales. ¿Por qué? Porque esto lo aportó el hijo de Castro, un hombre de 25 años, que dijo que el padre le había mandado un mensaje el jueves a la noche diciéndole que me voy con una minita a la canchita, a lo oscuro. Es lo que declaró en la justicia y lo pude confirmar por distintas fuentes. Aparentemente, Castro tenía relaciones sentimentales paralelas a la que mantenía con su pareja y madre de sus hijos. No sabemos, no sé si paralela o estaban separados verbalmente, lo que tenemos entendido que todos vivían bajo el mismo techo en el barrio Las Lilas. Una cosa no quita la otra para nada, digo, es terrible lo que pasó, y vamos a ver cómo continúa esta causa. Recordemos que el hallazgo del cuerpo ocurrió el pasado día viernes, a las 11 de la mañana, aproximadamente 10 y media, sobre la calle Bossi, entre Venezuela y El Salvador, del barrio Villanita, detrás de la cancha de arquitectura, para el que nos ubiquemos. Bossi, justamente en la esquina de Venezuela, está cortada por el mal estado de la calle, y ahí es donde, según lo que me han comentado,
La verdad que no pasé por el lugar específicamente, pero sí me lo han dicho varias fuentes, es utilizado como una especie de Villa Cariño, y que hay un montón de preservativos tirados en esa suerte de baldío que se armó en la calle Bofi. Así que son dos las hipótesis. Por un lado, un robo consumado, y por el otro lado, algún tipo de crimen por encargo debido a cuestiones sentimentales. La hipótesis, esta última, tiene que ver con pareja, vínculos de la mujer que lo habría estado acompañando, que hasta ayer a la tarde no había sido identificada, porque no tienen acceso al teléfono, por lo tanto no pueden ver los WhatsApp. Se hablaba, no lo pude confirmar a esto, pero se hablaba de que horas después del hallazgo del cuerpo, el celular seguía prendido. Así que vamos a ver si es así. Se haría un chequeo de las antenas de telefonía para ver dónde se produjo el último contacto. Y bueno, están tratando de revisar las redes sociales. Sí, vimos que era muy activo en las redes sociales porque además participaba de la peña de Independiente de acá de Moreno. Y justamente la peña de Moreno había subido al Facebook de la peña un comentario, un homenaje, un reconocimiento a... justamente a Jaime Castro, la Peña Roja de Moreno, subió un homenaje. Como muchos ya saben, ya deben saber, en las últimas horas hemos perdido a un gran amigo, a uno de nosotros, uno de nuestra familia, uno que estaba y va a seguir estando siempre en la tribuna cada fin de semana. Las palabras nunca van a ser suficientes para expresar todo el dolor que sentimos al enterarnos de tu partida. Desde la Peña Roja de Moreno acompañamos a la familia Castro y a todos los amigos de Jaime Castro en esta pérdida. Así que eso posteó también la Peña Roja de Moreno. Así que la investigación gira sobre estas dos hipótesis, ambas con base, según lo que me dicen de la Fiscalía. Interviene en la causa el doctor Federico Soñora, titular de la UFI número 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Así que por ahora la carátula es homicidio, pero mucho más. No hay, por lo menos hasta ayer a la tarde. Sigue la investigación, redes sociales va a ser clave, la apertura del teléfono, si es que se confirma que seguía prendido horas después del homicidio. Recordemos, como le decía al principio, se presume que habría sido asesinado el jueves a la noche o las primeras horas del viernes, y recién fue descubierto 9:30, 10 de la mañana. Nosotros lo enteramos 10:30 aproximadamente, por una persona que pasaba y le llamó la atención el auto abandonado, se acercó y vio el cadáver de este hombre tirado en el asiento del acompañante, y después las pericias determinaron que murió de un disparo de arma de fuego en la frente, presumen que con un calibre 9 milímetros, porque la vaina de una pistola calibre 9 milímetros fue encontrada en el lugar. Se hablaba, ¿se acuerda que comentábamos, y esto lo habíamos posteado primero, más temprano, de arma blanca? Bueno, hay más, hay una de las fotos que estaba pasando Martín recién, que se lo ve con una cuchilla. La cuchilla sería muy parecida a la que le encontraron en el asiento trasero, y que la llevaba siempre, según lo que me dicen las fuentes, a esa cuchilla. Creo que te pasé esa foto, Martín. Sí, vos la agrandaste un poco, pero justamente de esa foto que está con una chomba, está con... Sí, ahí la agrandé, pasa que me daba lástima el chanchito. Bueno, justamente. Estaba cocinando, porque aparte la mayoría de la foto tiene que ver con él haciendo algo asado. Bueno, esa cuchilla es muy parecida a la que encontraron arriba del auto, por eso en un primer momento... cuando todavía no habían movido el cuerpo, porque estaban esperando al médico de policía, se presumía que lo podrían haber matado con el arma blanca. Después fue descartado totalmente porque tenía un disparo de arma de fuego en la frente a muy escasa distancia.
quedó resto de pólvora en la piel de Jaime Castro. Así que esas son las hipótesis que está trabajando la justicia hasta el momento, no hay detenidos. Y el otro hecho ocurrió anoche en Villa Itatí, conocido popularmente como Chaco Chico, en la zona de Paso del Rey, en las inmediaciones de la cancha de Defensores del Chaco. En medio de una discusión apuñaló al sobrino y lo mató. Esto ocurrió ayer a las 23:30 aproximadamente, en una vivienda ubicada sobre la calle Miserere, entre Roma y Bon Giovanni, del barrio, decíamos, Villa Itatí, de Paso del Rey, conocida como Chaco Chico. La víctima, Claudio Sotelo, de 49 años, recibió dos heridas de arma blanca en la zona abdominal y murió camino al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Está imputado su tío, Felipe Solís, un hombre de 61 años. Aparentemente habría sido una discusión familiar que ya vendría con alguna antigüedad. Vivía en casa de por medio, sobre la calle Miserere, y ayer se produjo este desenlace fatal de una disputa con varios años de antigüedad. Lamentablemente, entonces, muere un hombre, 49 años, Claudio Sotelo, es detenido el tío, Felipe Solís, de 61, se secuestró el arma blanca, es una, según lo que me dicen las fuentes, es una especie de cúter, con lo que lo mató, dos heridas en la zona abdominal, y bueno, hay testimonios, también me dicen las fuentes que habría confesado el crimen delante de los policías, pero bueno, eso no tiene valor legal, lo tiene que hacer ante el fiscal, así que en las próximas horas el doctor Federico Soñora junto a la secretaria Cecilia Rúmolo le estarían tomando declaración y vamos a ver qué es lo que pasa, pero las pruebas serían contundentes. Esto ocurrió, como vuelvo a repetir, ayer a la noche en Villa Itatí. El otro tema que tenemos para hablar tiene que ver con lo que les contaba al principio del noticiero, que venía de la maternidad Estela de Carlotto. Allí, a ver, hubo una radio abierta porque, a ver, no tuvieron respuesta con respecto al reclamo que vienen haciendo por el tema de la inseguridad. Estuvimos hablando con Walter Cravero, que es el secretario general de Ante Moreno, Silvana Scali, que es la vicepresidenta de SICOP Provincia de Buenos Aires, María Angélica Sarmiento, Romina Moschela y Carlos Molina, ellos tres últimos trabajadores de la maternidad Estela de Carlotto. Los hechos de inseguridad no cesan. Protesta el personal sanitario, no solamente pensando en ellos, sino también en la comunidad que tiene que ir a la maternidad Estela de Carlotto. Esto no decía. Bueno, Walter, la situación no se soluciona. No, realmente no, no se soluciona y por eso esta medida. Hubieron un par de reuniones en donde se propusieron algún principio de solución de algunas cuestiones. Igual el reclamo, entendemos, es mucho más profundo. Tiene que ver con la salud y seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, pero tiene que ver con la seguridad comunitaria, tiene que ver con cómo tienen que venir las madres a atenderse a esta maternidad, con la falta de medidas de seguridad concreta, con un montón de hechos y situaciones, digamos, delictivas o de inseguridad, que ponen en juego un montón de cuestiones, digamos, la salud de las y los trabajadores, la salud y de los usuarios, de las usuarias, y que necesitan una medida urgente, necesitan de medidas urgentes, no se puede dilatar más los tiempos en cuanto a soluciones concretas, y necesitan también una mesa profunda de debate y discusión para poder encontrar soluciones de largo plazo también. El corto plazo es poner más patrullajes, o sea, más seguridad, digamos, de parte de la policía, tanto urbana o de la policía de la provincia, pero eso no va a dar soluciones concretas, sino que me parece que tiene que haber un ámbito donde también se convoque a la comunidad para poder atender este tema tan profundo y tan serio que es el tema de la seguridad. Es muy triste lo que pasa, lo decías vos en el discurso, digo, desde marzo del año pasado que son considerados esencialmente esenciales, digamos, sin ningún tipo de dudas, y que los trabajadores tengan que pasar por esto es terrible. Sí, la verdad que agrava una situación que ya es, digamos, bastante de crisis, con personal de salud que está totalmente extenuado después de más de un año de pandemia, muchas veces con condiciones de trabajo que son críticas, con sobrecarga laboral, con pocos días de descanso, y acá se suma la cuestión de la seguridad, de temer por su propia vida, por
cómo se sale y cómo se entra de la maternidad, y por lo tanto estamos pidiendo resoluciones estructurales que involucren la voz y las opiniones de trabajadores y trabajadoras, y que se puedan encontrar verdaderas soluciones, tanto de parte del gobierno provincial como parte del gobierno municipal, para resguardar la salud, la vida y los derechos de trabajadores y trabajadoras y de la comunidad en general que se viene a atender. Lo mismo que pasa con ATE, digo, ¿tiene buen diálogo con el gobierno provincial? Digo, porque no se sostiene más esta situación. Nosotros venimos, digamos, exigiendo determinadas soluciones, sí, determinados reclamos. Algunos nosotros venimos teniendo conversaciones con el gobierno provincial, pero seguimos reclamando obviamente un presupuesto de emergencia que nos permita mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, una verdadera recomposición salarial y una serie de soluciones a otras cuestiones estructurales que venimos arrastrando, que tienen que ver con cuestiones previsionales, con pases de ley, ¿sí? Varias cuestiones que necesitan una solución y que venimos arrastrando de años. Desde que hicieron la manifestación, ¿tuvieron algún tipo de respuesta? Mira, nosotros acá en la maternidad, funciona desde el año 2013. Como manotazo de ahogado se armó esta maternidad, y desde ese momento a esta parte no tiene una señalización en la ruta donde informa que acá hay una maternidad. Sí, claramente, o sea, muy chiquito el cartel. Sí, pero del lado de enfrente no hay cartel. O sea que si vos venís de San Miguel... Y tampoco tenés entrada si venís del lado de San Miguel, ¿no? Claro, no tenés giro para venir, o sea, la maternidad está escondida, es un embudo donde estamos expuestos a cualquier tipo de situación, que es la que estamos reclamando, que no queremos más. Pero nosotros no podemos exigir, o sea, sí, le estamos exigiendo a este gobierno, pero este gobierno no se da cuenta que con los salarios de hambre que nosotros estamos percibiendo, nadie dice nada. Acá estamos en un problema de seguridad. Tenemos un sueldo por abajo de la canasta familiar, y eso tampoco es... ¿Cuánto ganan? 50 mil pesos. La canasta familiar, para no ser pobre en la Argentina, tenés que ganar 80 mil. Y acá 80 mil pesos ganan tres compañeros. Y eso que son esenciales. Bueno, partiendo de que somos esenciales, pero eso a nadie le importa, lo esencial. Por eso acá estamos a la nada. Por eso acá se solidarizan nuestros compañeros, se solidarizan acá la comunidad, para que esto, para poder mejorar nuestra situación, que si no tiene señalización, no hay un semáforo, no hay una entrada de los colectivos, esto no va a mejorar, porque no podemos pensar que la policía va a estar acá apostada a resolver esto, porque la policía tiene otras tareas y otras improntas, digamos. Eso pienso yo. A ver, el reclamo no es solamente corporativo, pensando en personal sanitario, digo, médico, enfermero, camillero, ambulanciero, sino también en la comunidad, en la gente que tiene que venir a la maternidad. Sí, buenos días. La maternidad está compuesta por no solamente las trabajadoras y trabajadores, sino también por la comunidad que viene a atenderse. Las mujeres, en su mayoría, recibimos mujeres usuarias, merecen el derecho a la salud, y nosotras como trabajadoras merecemos un trabajo digno. Ambos, tanto el derecho a la salud como el trabajo digno, necesitan del cuidado, ¿sí? Nosotras cuidamos a nuestras pacientes y necesitamos que a nosotras también se nos cuide. No puede ser que una compañera hayamos llegado a la situación de que casi la secuestran, y quizás hoy no estaríamos contando esta situación. Entonces necesitamos que nuestro ingreso y egreso de nuestro lugar de trabajo sea cuidado. Como decía nuestra compañera, exigimos que este hospital provincial sea legitimado como tal, exigimos que haya iluminación, que haya circulación de gente, que haya circulación de colectivos para el ingreso a la maternidad. Necesitamos que el patrullaje sea de la zona, no para venir a custodiarnos o a vigilar qué hacemos y qué dejamos de hacer, sino que el patrullaje sea del barrio. También tenemos una plaza enfrente de la maternidad, tenemos una escuela a mitad de cuadra de la maternidad, y lo más paradigmático fue que nuestro hospital cuenta con uno de los primeros vacunatorios a nivel nacional de la vacuna Sputnik.
Lo que necesitamos es que, así como vienen a custodiar las vacunas, porque vemos personal policial que viene a custodiar las vacunas, no nos vienen a cuidar a nosotras como trabajadoras ni tampoco a las pacientes y usuarios que vienen a vacunarse. Digo, este intento de secuestro, esto que mencionas, ¿cuándo ocurrió? ¿Fue más o menos para la época que hicieron la protesta sobre la ruta? Esto fue el miércoles 26 de mayo, en el horario de salida de las 9 de la noche, en el horario nocturno. Fueron atacados compañeros que salían de su lugar de trabajo. Una de las compañeras la amenazaron con que se la iban a llevar y fue golpeada. Nuestro compañero también fue golpeado. Todos nuestros compañeros están actualmente con la licencia por ART. Y tenemos otros compañeros también que fueron damnificados, como por ejemplo una de las doctoras que estaba de guardia, que actualmente está por licencia por hipertensión arterial. Es decir, que los hechos de inseguridad no solamente repercuten sobre lo físico y los objetos materiales que se llevan, sino que traen consecuencias subjetivas de miedo a volver al lugar de trabajo, de ataques de pánico, de náuseas, hipertensión y todo lo que se puedan imaginar que conlleva el estrés postraumático de haber padecido una situación violenta y por venir a trabajar. Sí, y sumale que merma la plantilla de profesionales porque justamente tiene que pedir licencia. Exacto, merma la plantilla de profesionales y además los profesionales están trabajando mientras están recibiendo bebés, están interviniendo en el quirófano, tienen que estar pensando si sus autos, para quienes vienen en con movilidad propia, tienen que estar pensando si sus autos están seguros afuera. Contamos con un estacionamiento muy pequeño que no alcanza para todos los vehículos de los trabajadores y las trabajadoras de la maternidad. Por eso es que estamos exigiendo que nuestro hospital se legitime como tal, como un hospital provincial, y que tenga y brinde la seguridad que merecemos tanto trabajadoras y trabajadores como usuarias. Listo, bueno, ¿cambió algo? Digo, el personal policial que está dentro de la garita, ¿cambió algo? Mirá, desde la última movilización y el corte de ruta que hicimos con los compañeros acá presentes, ha cambiado muy poco. Seguimos sin recibir la seguridad que realmente se merece de la maternidad, no solo en una franja horaria. Nosotros reclamamos seguridad 24 horas, y los hechos siguen sucediendo. Hace menos de 72 horas volvieron a increpar a un compañero de trabajo desde la ruta 23 hasta la maternidad, lo siguieron, lo acosaron, le quisieron robar. Digo, a ver, la inseguridad no cesa y tampoco va a cesar que solamente manden la señora intendenta municipal a resguardar la seguridad de los empleados de la salud solamente en una franja horaria, solamente de 8 a 22. En ese horario no nos alcanza. Nosotros necesitamos seguridad 24 horas. Señora intendenta municipal, estamos en la pandemia más grande mundial, la estamos viviendo nosotros. Lo único que pedimos es que nos resguarden. Resguardamos la vacuna y no resguardamos a los enfermeros, que son los que la colocan. Entonces, reclamamos seguridad 24 horas. No negociamos una franja horaria de 24. Ahí estaban entonces representantes de ATE, SICOP y también los trabajadores de la maternidad Estela de Carlotto, que no han resuelto, o por lo menos no le han resuelto, porque no le corresponde a ellos, resolver el tema de la inseguridad. Esperemos, causa mucha pena, ¿sabes? A ver, obviamente por el personal sanitario, pero también roban a las mujeres que bajan del colectivo y tienen que caminar una cuadra por más, por Albatros es esa, hasta la esquina con Massa, donde está la maternidad de Estela de Carlotto, mujeres embarazadas. Es una locura, la verdad que no hay ningún tipo de códigos, como si fuera necesario, ¿no? Pero bueno, no hay ningún tipo de códigos en los delincuentes, la verdad que es terrible, terrible, terrible. Y justamente por ellas también están pidiendo seguridad. Y el tema de los vehículos que quedan en la vía pública, bueno, lo que pasa en Moreno, potenciado en un centro sanitario donde se congrega muchísima, muchísima gente. Esperemos que haya una solución efectiva, algún patrullaje mucho más periódico, y que puedan ir a trabajar tranquilos, no temiendo por su vida. Vamos a hacer la última pausa comercial. En el próximo bloque vamos a ir con efemérides,
y una nota de General Rodríguez como para ir cerrando este noticiero, así después ya nos vamos a la Universidad Nacional de Morón. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad y vamos a ir con las efemérides que como siempre nos manda el querido Ernesto Ibáñez. Ah, y tenemos más mensajes también veo en el WhatsApp del canal. Bueno, mensaje lunes 14 de junio. Buen día, gente. ¿Cómo anden? ¿Cómo andan? Ah, porque está con el lenguaje inclusive desde hoy a la mañana. Ya lo retó Juan Carlos Jos. Estén asciende de curso de lenguaje inclusive como come y marque la ley. De ley. Uy, qué complicado que es esto. Aguanten nuestros legisladores. Les paso las efemérides y abrazo grande, Ernesto. La primera. Ay, Ernesto, Ernesto. Día del donante de sangre, 14 de junio desde el año 2004. La Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, designó el Día Mundial del Donante de Sangre como muestra de reconocimiento al nacimiento de Karl Landsteiner. Karl Landsteiner, 14 de junio de 1868, 26 de junio
de 1943, patólogo y biólogo austríaco que descubrió los grupos sanguíneos AB0, debe ser, el gran logro de Landsteiner, es el descubrimiento y tipificación de los grupos sanguíneos. Se le concedió el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1930. Tu sangre salva vidas. Ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, no estar en ayunas. Donar sangre. José Bonaparte, 14 de junio de 1828, 18 de febrero del 2020, paleontólogo que descubrió una plétora de dinosaurios sudamericanos que modificaron el conocimiento mundial que se tenía hasta ese entonces, al revelar la diferencia notable entre los dinosaurios del hemisferio sur, supercontinente de Gondwana, y aquellos que vivieron en el norte, supercontinente Laurasia. Bonaparte formó científicamente a toda una nueva generación de paleontólogos de relevancia como Rodolfo Coria, Fernando Novas, Luis Chape, Guillermo Rougier, Leonardo Salgado y Jorge Calvo. Los dinosaurios que descubrió evolucionaron en el supercontinente meridional de Gondwana en la era mesozoica y posee características consideradas como muy singulares al comparárselo con sus equivalentes norteños, entre las que sobresale a primera vista el tamaño generalmente más desarrollado de las variedades australes. No conocía la historia y no tenía el placer de conocerlo a José Bonaparte. Todos los días se aprende algo nuevo. Jorge Luis Borges, 24 de agosto de 1899, 14 de junio de 1986, destacado escritor de cuentos, poemas y ensayos argentinos, considerado una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como la universal, eso quiere decir. Fue bibliotecario, profesor, conferencista, crítico literario y traductor. Sus libros Ficciones y el Alep sí lo leí, publicados en los años 40, son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes en forma fantástica, como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, los autores ficticios y las mitologías europeas, griega y nórdica, con argumentos que exploran ideas filosóficas relacionadas, por ejemplo, con la memoria, la eternidad y la posmodernidad y la metaficción. Sí, a ver, más allá de que tengo la LEP, creo que es el único libro de Borges que tengo, también tengo toda una colección que, junto con Bioy Casares, hicieron de editores que tiene que ver con literatura policial. Ernesto Guevara, 14 de junio de 1928, 9 de octubre de 1967, y justamente hoy 14 de junio hubo una actividad en la Plaza San Martín, vamos a estar compartiendo la mañana, en homenaje a Ernesto Che Guevara, cumplirse 93 años de su natalicio. Médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino, nacionalizado cubano, ideólogo y comandante de la Revolución Cubana. Uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana, participó desde el alzamiento armado hasta 1965 en la Organización del Estado Cubano. Desempeñó varios altos cargos en su administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica. Presidente del Banco Nacional, director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, IRRA, y ministro de Industria. Fue ministro de Industria de Cuba del 11 de febrero de 1961 al 1 de abril de 1965, que creo que es parte hacia Angola. Guerra de Malvinas, siendo las 16:50 del 14 de junio de 1982, llega el comunicado número 165 que informa el alto al fuego de hecho. Entre los generales Jeremy Moore y Mario Benjamín Menéndez se establece un alto del fuego, con la consiguiente rendición de las tropas argentinas, poniendo de esta forma fin a la Guerra de Malvinas, tras 74 días de conflicto y las vidas de soldados perdidas de las clases 61, 62 y 63. Así que un día como hoy, esta fecha la recuerdo siempre. Argentina, a ver, se rendía, básicamente, ante las fuerzas inglesas en esta guerra que fue realmente una locura. De la dictadura militar y que fue sobre la vida de muchos hombres jóvenes, muchísimos. Bueno, Copa América, ayer jugó Brasil, mira, ni me enteré. Brasil le ganó 3-0 a Venezuela, no vi un partido, mira, me olvidé,
en el estadio Manega Rincha, a las 6 de la tarde se jugó Marquinhos, Neymar y Barbosa, los goles para Brasil. Yo vi y Colombia 1 Colombia no, Mavi. Por borrar. No, yo no vi ninguno, ni me acordé. Ni la verdad que ni me acordé. Colombia 1, Ecuador 0. El gol lo hizo Cardona, el jugador de Boca. Hoy Argentina versus Chile a las 6 de la tarde. Y a las 21, Paraguay versus Bolivia, Copa América de fútbol. Bueno, vamos a compartir una nota que tiene que ver que con General Rodríguez. Parece que me fue tu WhatsApp, Martín. ¿Dónde está Martín? Tanto y están bombardeando mensajes. ¿Dónde está Martín? Acá está. General Rodríguez decía, desde el sindicato de camioneros continúan con la olla popular para la comunidad. Y estuvimos hablando, en realidad no, yo, sino el amigo Raúl Nieto, estuvo hablando con Blas Osuna, que es el secretario adjunto del sindicato de choferes de camiones regional Luján General Rodríguez. Esto decía. Señor Blas Osuna, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenas tardes, pues ya son 13:30. Muy buenos días para nosotros, todavía no almorzamos, todavía estamos haciendo una jornada de olla más, que sí, todavía no hemos almorzado. Sí, por eso vine yo, porque estaban buscando un poquito de comida, ¿vio? Quédese tranquilo, Raúl, para usted siempre hay un plato. No, en serio, vamos a hablar en serio. Blas, nuevamente, ante la necesidad de que se está viviendo el sindicato de camioneros a la par de la gente que necesita. Sí, la verdad que hemos realizado de nuevo la actividad esta que estamos haciendo de olla, ya que la venimos sosteniendo el año pasado. No es lo que nos gusta, es la realidad, pero hoy nos toca hacer asistencialismo y la estamos haciendo, llevándole a los vecinos un plato de comida todos los martes y los jueves acá en Pellegrini 412 a partir de la 1:30. Y después tenemos ya en distintos barrios que ya son del público de conocimiento que estamos ayudando, ¿no? Pero son dos. ¿Cuántas hacen esas bollitas chiquitas? ¿La hacen? Sí. ¿Cuántas raciones sacan por...? Y no te sabría decir, Raúl, porque tenemos muchos vecinos que vienen con los tapas, más de 600 viandas mínimo. Pero no te lo sabría decir, pero es mucha la cantidad que hacemos. Son tres ollas gigantes, ya la hemos visto en las notas del año pasado, si querés las mostramos de nuevo, pero es mucha la cantidad de comida que estamos haciendo. Lamentablemente, vuelvo a ser reiterativo en eso. ¿No es lo que quieren hacer? No es lo que queremos hacer, es la realidad. Ojalá que tuviésemos que tener más trabajo, que la gente no tenga que venir a comprar de comida. Pero la pandemia, ¿no? Lo que nos está azotando a todos. Ahora, ¿cómo se sostiene esta olla? ¿De dónde sale el trabajo? ¿De dónde sale la mano de obra? ¿De dónde sale? La mano de obra son todos compañeros activistas del sindicato. Tenemos delegados, dirigentes que vienen a cocinar. Después tenemos la ayuda de muchas empresas, de los trabajadores, de empresas también que hacen donaciones para que nosotros sigamos con esto. Mismo los dirigentes ponemos nuestro granito de arena para que esto siga funcionando, ¿no? Bueno, entonces, acá se está... ¿Qué días va a estar haciendo la olla? Ahora estamos acá todos los martes y los jueves a partir de 13:30. A partir de las 13:30 pueden venir aquí si alguien necesita buscar cualquier su ración. Cualquier persona que necesite la comida, que venga, que busque. Tenemos a muchos abuelos que nos mandan mensajes para que se la llevemos. También ponemos en público conocimiento nuestro número de teléfono, publicarlo, Raúl, que cada vecino que necesite algo, si se lo podemos alcanzar, se lo haremos llegar, ¿no? Me dejaste asombrado, si lo pueden alcanzar, lo van a llevar. Siempre, ya desde el año pasado. Recién cocinamos acá y ya salimos para la Escuela 9, para el barrio San Martín, en la Sociedad de Fomento que venimos entregando ya también del año pasado. Se van para el Bicentenario ya la comida hecha, que la reparte un compañero de allá. No te digo bien la manzana porque no me acuerdo, pero todos los martes y los jueves se va para esos lados. Bueno, pero yo soy radical, yo soy liberal. No importa. Yo soy amarillo. Acá no tenemos signo político. Acá, yo soy hincha de River. Acá es el otro, la patria. Yo soy hincha de River. Yo soy hincha de Boca. Y eso no me va a cambiar. Pero no me, un vecino que necesita ayuda, sea radical, sea peronista, sea el símbolo político que sea, mismo un vecino común, puede venir tranquilamente que nosotros acá el plato de comida va a estar. Gracias en sí por lo que hacen. Yo soy medio voluble para este tipo de cosas, lo sabes muy bien.
me llegan, así que gracias por esta colaboración que están haciendo con la ciudadanía. No, quedamos de la piso para todos los vecinos que necesiten algo, saben de nuestra ubicación, como les vuelvo a repetir, Pellegrini 412, todos los martes a partir de las 9 de la mañana nos van a encontrar acá, los jueves también, y nada, tenés mi teléfono para hacerlo públicamente, para el vecino que necesite algo también, ¿no? Te hago una conversación ya saliendo un poco del aspecto social que están haciendo. He visto una publicación de GPS. Gremial Político Social, exactamente. ¿Esta agrupación cómo es? Es un frente que estamos armando, estamos distintos compañeros acercándonos, las charlas, pero bueno, es un tema que lo iremos avanzando en el transcurso de la semana. Bueno, pero cuente algo más. No, por ahora no, preferimos esperar, vamos a hablar claro, vamos a hablar todos los compañeros que tengan que hablar, los que se están sumando, ojalá que sean muchos más. Me deja con la intriga, Nada es gratis, Nada es gratis en esta vida, Raúl. Señor Lazo Zuna, muchas gracias por estos minutos, No, muchas gracias a ti y a todos los días. Saludos. El Sindicato de Choferes de Camiones sigue con la olla solidaria que viene desarrollando desde el comienzo de la pandemia, kilos y kilos de alimento que son distribuidos en General Rodríguez. Antes de irnos, el mensaje que llegó al WhatsApp del canal, lo estaba mirando por arriba y la denuncia es fuerte, la que hace Marcelo. Dice, hola Rodrigo, soy Marcelo del barrio San José. Quisiera saber un teléfono u oficina del municipio para reclamar por el recolector de residuos, más que nada por el chofer, no por los empleados que van atrás del camión. Ya hace 3 años que no me lleva la basura porque alega que no se puede agachar ni estirar el brazo para agarrar la bolsa en el césped y en la reja de casa al empleado de atrás. Puse un cesto de basura y también algunas veces no me llevaba la basura, hasta que un día, cansado, lo esperé y se la tiré yo dentro del camión porque no quería llevarla. Y se bajó él y los empleados a agredirme y a amenazarme de muerte. Fui a hacer la denuncia penal a la comisaría cuando era el trébol. Desde ahí hasta hoy sigue trabajando, menos los empleados que estaban con él. Hoy les dice a los empleados de qué casa llevar la basura y de cuál no, pero eso sí se lleva la de la verdulería, bolsada, la de carnicería, cajones, la del taller de chapa y pintura, todas menos la de mi casa. El cesto de basura lo tengo salido de la vereda porque desde que colocaron las cloacas la tierra quedó floja y un día de lluvia se salió. Ahora empezó de vuelta a no llevarse la basura. Cuando pueda lo voy a colocar de vuelta. Gracias nuevamente, muy bueno el programa como siempre. Nos dice Marcelo, que mandó la foto, no sé si la estaba pasando, Martín. Sí, al aire estaba pasando. Sí. Marcelo, hay en la página web del municipio, tenés la pestaña para hacerle el reclamo. ¿Lo tenés? ¿Podés abrir la página web del municipio ahí, Martincito? moreno.gov.ar www.moreno.gov.ar tenés el... ¿La pestaña? ¿Dónde está la pestaña de reclamo? Ahora, ¿la sacaron porque había mucho reclamo? A ver, ¿así es? No. ¿Y dónde está la pestaña de reclamo? Uy, sacaron la pestaña de reclamo. ¿Autogestión? A ver si es autogestión. No. Hay moratoria. No la veo. No, yo tampoco la veo. Atención a la comunidad, a ver. A ver, atención a la comunidad. Sí, atención a la comunidad. Fíjate que abajo de ahí la... Lo puse. Exactamente, atención a la comunidad. Ahí está. Bueno, ahí tenés los datos para completar. Y en la pestaña que dice tipo, que después de datos de solicitud y todo lo demás, tenés línea de colectivo, problema de frecuencia, problema de recorridos, poste electrificado, recolección de residuos, que sería tu caso, reparación de alumbrado, reparación de calles, retiro de animales muertos y retiro de ramas. Así que recolección de residuos y plantea la queja, Marcelo. Y no te dejes estar, seguí insistiendo. Mensaje que llegaron, Oscar Corbalán, dice, hola Rodri, el edil Lucas Franco hizo una publicación en su Facebook personal con esas declaraciones en la escuela que todos los chicos se llevaban una bolsa de mercadería. Después lo del señor Andrade, en la universidad no fue reelecto, fue el único candidato, dice. Te trataré de no morirte, Marticito. Y agrega Oscar, Argentina no se rindió, Rodri querido, los milicos se rindieron, que no es lo mismo, fuera los ingleses de las Malvinas, dice el querido amigo Oscar Corbera.
Bueno, vamos a despedirnos. Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Que tengan un excelente día. Será hasta mañana. Chao. Gracias, chicos. Gracias. Hipermercado Mayorista Ruta 25.